Y vamos a hacer una incursión en los enigmas del mundo. Capítulo número 32 con Bruno Cardeñosa. Hoy descubrimos el misterio de la escritura. El nacimiento de la escritura es uno de los grandes enigmas a los que se enfrentan quienes buscan y rebuscan entre los orígenes de las facultades que nos hacen humanos. La fecha más aceptada por los expertos es que la escritura data de hace unos pocos miles de años, 4000 aproximadamente. Pero nadie se atreve a poner la mano en el fuego. Y es que entre quienes apuestan por retrasar la fecha están los investigadores de un enigma marginal por desconcertante que nos remitirá a Francia, en concreto a Glossel, un pequeño enclave próximo a Vichy. Allí, entre los años 1924 y 1930, se descubrieron en torno a 3000 objetos. Huesos, jarrones, esculturas y sobre todo unas enigmáticas tablillas de arcilla. Sobre ellas, en bajo relieve, aparecen una serie de extraños signos. Parecen representar algún tipo de escritura primitiva, lo cual no sería de mayor interés, de no ser porque las tablillas en cuestión fueron datadas entre hace 15 y 17000 años de antigüedad. La probabilidad de que aquellos grabados contuvieran las primeras manifestaciones escritas efectuadas por el ser humano convirtieron a Glossel en destino de muchos buscadores e investigadores. Los enfrentamientos llegaron bien pronto, en realidad prosiguen hasta hoy. La polémica llegó incluso a los tribunales, apostó por ello el investigador del Museo de Bellas Artes de París, Louis Capitain, y en el banquillo de los acusados el lugareño que dio con el yacimiento, Émile Fradin, se le acusaba de haber falsificado con sus propias manos las 3000 piezas arqueológicas. Fradin fue absuelto y Capitain, hombre respetado por los academicistas de la época, quedó, profesionalmente hablando, herido de muerte. Se averiguó que ofreció dinero al descubridor por explotar el yacimiento, propuesta que éste no aceptó. Además, se supo que quiso hacer suyos los estudios de las tablillas que un arqueólogo local había efectuado. Así, finalmente modificó su postura, y su nueva propuesta fue la que acabaron admitiendo los representantes de la ciencia oficial. Los restos eran modernos, pues las primeras muestras de escritura databan de tiempos mucho más recientes. Posteriores estudios de datación no han aclarado la antigüedad de las tablillas. Por ejemplo, gracias al procedimiento de termonuminiscencia se dictaminó que tenían unos 2500 años. Este dato coincidía con aquellos que relacionaban los grafismos de las tablillas con la escritura celta. Pero algo seguía sin encajar. En principio, el hecho de que el yacimiento donde apareció databa de hace por lo menos 10000 años, pero había algo más. En algunas de esas piedras se encontraban dibujados con punzón o con un elemento similar que surcó la superficie unos animales. Se trataba de renos. Esto no sería importante, de no ser porque estos animales abandonaron aquellos lares cuando la época glaciar llegó a su fin. Resumiendo, los renos desaparecieron de las tierras de Vichy y del resto de Francia hace 10000 años, con lo que, necesariamente, aquellos restos arqueológicos eran anteriores a cualquier otro vestigio que indicara el desarrollo de escritura alguna. Dos hipótesis se han propuesto para explicar por qué aparecen renos y otros animales de hace más de 10000 años grabados en las piedras de Glossel, y de paso para explicar o justificar la antigüedad de aquella escritura. La primera hipótesis es que las piedras hubieran sido grabadas en dos periodos diferentes. Así, los renos datarían de hace más de 10000 años. Milenios después, explican los defensores de esta propuesta, celtas o ancestros de los celtas habrían grabado los símbolos. La segunda propuesta es menos compleja, pero sus consecuencias mucho más relevantes. De acuerdo a esta propuesta, los signos datarían de tiempos prediluvianos y, por ende, el origen de la escritura en el mundo debería buscarse en épocas remotas. En épocas mucho más remotas de las admitidas hasta hoy. Pero de admitirse, muchos estudios quedarían desfasados, los manuales antropológicos deberían reescribirse y las teorías aceptadas hasta ahora requerirían urgentemente ser revisadas. Quizá por ello los restos de Glossel duermen hoy el sueño de los justos en espera de que alguien, por fin, se digne de nuevo en estudiarlos. Los misterios de la escritura, posiblemente en Francia se encuentre ese enigma. Capítulo 32 con Bruno Cardeñosa.